Hola amigas, miren cómo me tiene el sol, el calor, como que voy pollo mojado, pero no me seco porque está calor, está súper calor amigas, nomás los ojos me seca, está súper calor, ay, ay, me echó hielo son mucho. Miren cómo estoy. Estoy en camiseta, mojada. Porque está súper calor. Está fuerte el sol. Ay, no. Dios mío, pobrecito lo de las construcciones. Ay, no. Esto está horrible, amigas. Así pasé anoche yo. Báñeme, báñeme, báñeme. No me podía dormir. No me podía dormir, amigas. Así que como pude, dormí. Quizás a medias, por eso que tengo ojeras. Que este calor está horrible. Mi esposo no le gusta ir a los parques. No porque me fuera a un parque. Y yo no lo voy a dejar solo tampoco. Ni a mi hija. No. No. Si ellos quieren ir a parque, vamos. Y si no, no. Ay, que aquí vamos a sufrir los tres. Los tres sufrimos del calor. Pero aún así me voy a tomar mi café porque no he tomado café. No me he tomado el café, amigo. Ay, que me lo voy a hacer. Porque me quiere doler la cabeza. Ustedes saben que cuando no se toman el café, le duele su cabeza. Ay, esta cosa me asusta. Me va a matar, el trasto se resbaló. El plato con agua. Ay, espérame que me está picando el ojo. Ay, 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 que me pican los ojos, Dios mío. Nah. Como terminé de hacer mi desayuno, me fui a bañar. Pero ya me va a calentar con el café. Ya me va a dar el calor otra vez. Pero, a ver cómo sea, voy a ver qué hago. Vamos. Ay, sí, amigos. Espero, la puedo poner aquí para que vean cuando estoy haciendo mi café. Ma. Pero esta cosa no se detiene. Es que es tan pesadito. Está pesada el teléfono. No se detienen las patas aguadas del coso. No quiero. Ahí como puedo. Pero voy a hacer mi café. Le traje ayer la taza a mi negrito, pero no, parece que no lo he lavado. Permítame, voy a traerlo y arriba. Hoy pasó la basura.
cuando me voy a hacer mucho café, así digo y me lo hago. Ay, me pican los brazos. Ayer salí y miren cómo me quemé. Miren mi brazo. Algo requemado. Miren aquí cómo me hincha. Miren. Qué feo me ve. Miren los dos, ¿ve? Los dos brazos tengo así. Con una media cargada que hice traía papel higiénico, traía. Y me dolieron los brazos como no me lo imaginaba. Los pobres huesos sí que están fregados. Espérense que llegue a más viejita. Ustedes van a ir viendo cómo. Porque yo voy a seguir grabando aunque esté viejita. Voy a seguir grabándoles. Hasta donde Dios permita. No me gusta ni muy ralo ni muy espeso. Me gusta regular. No hay problema para mí. No he desayunado, por eso que estoy aquí haciendo mi café. Ya hice con la cámara la comida. Ahí lo verán ustedes. A mi esposo le he hecho esta azúcar. De este azúcar le echo a él, pero le echo la mitad de la cuchara, no le echo una cuchara, no que la mitad, para que no lo coma dulce, porque esta azúcar es dulce, esta azúcar sí que es bien dulce, pero hemos decidido hacerlo solo por la mitad, se lo pongo y gracias a Dios está bien de la diabetes. Estoy súper agradecida con el Señor que escucha mis oraciones. Y leche. Yo estuve tomando esto, pero me duele el estómago, me hace daño, no sé por qué. Así que no lo dejé de tomar mejor. Pero miren mi botecito de leche. Dura. Que dure, amiga, porque está caro todo. Así que miren quién está conmigo. Estoy en oscuro, no tengo luz. Aquí lo puedo prender. Miren quién está ahí conmigo. Ay, duki duki, ay, duki duki, ay, amigo, chica papi, ay, mi amor, ay, mira, papi, ay, ay, tiene calor, pobrecito. Tienen calor, amiga, mis gatitos, pero yo aquí los como, o sea, los mojo. Ay, sí. Y aquí tengo mi ventilador. Y bien calorcito. Ahí me sopla. Sí, tengo otro ventilador, pero lo tengo en mi cuarto, porque ahí me estoy con mi esposo toda la tarde. Yo no me estoy en la sala porque ahí pega el sol. Entonces ahí me estoy en mi cuarto con mi esposo y ahí tengo mi ventilador. Ese ventilador era de mi papá. Entonces mi mamá me lo dio. Así que me lo traje y ahí lo estoy usando en el cuarto. Ay, porque qué calor, amigo. Qué calor. Mírenlo, mírenlo. Ay, pues se fregó. Ay, no hay nada. Yo no sé qué quiere. A la ventana no puede ir, niño. Oh, déjese de inventos. Por favor. Ay, no, maneno.
Yo peleo con este. Quiere que lo acaricie. Eso quiere que lo acaricie. ¿Qué pasa? Va. Ups. Voy a botar esto. Ay, sí. Todo lambido mi pelo. Pero mejor lambido y no alborotado. Va. Ay, sí, amigas. Pues aquí estoy, miren, ya me refresqué. Vamos a ver cuánto me dura, porque yo soy bien calurosa. Y que fíjense, no, hemos parado de ir a caminar, porque como está fuerte el sol, no podemos estar saliendo. Está 40. Bueno, este día está 29, pero ya va subiendo. Así que no, vamos a ir hasta que ya se recupere. Ya empezaron unas montañas a agarrar fuego. Aquí se siente el humo. Ya se siente el humo, ya se siente el olor a quemado, a leña. Pobrecito los animales, amigas. Ay, no, señor. Pobrecito los animales. Pero, bueno. Solo Dios los puede ayudar. Me lo está agarrando. ¿Qué pasa, papi? ¿Qué pasa, manero? Miren. Este es mi gatito precioso. Este es mi gatito precioso. Se rasca mi lomo. Este es mi gatito precioso. Miren. A esas colitas. Chiquito, carachumami. Miren, es que son bien preciosos, amiga. Son malos, dicen. O sea, malo de que, I don't know, que uno se puede morir de gato. Pero es chocar. Ay, mi amor, ni mi gatico. Ay, mi mero comandino. A mí me gustan los animalitos. Me gustan los gatos y me gustan los perritos. Me gusta, mire. Ay, 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 ay. Peor que tienes las uñas de gavilán. Ay, 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 ay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mírenlo. Quiere que lo esté acariciando por eso. Ay, pero esas uñas me la traen. Y yo diciendo, miren, aquí tengo un rayón. Ahí está, ¿ve? Y yo diciendo, ¿a dónde me he rayado? Ni he sentido, miren. Está viendo si tengo buena temperatura. ¿A dónde me he rayado? ¿Y qué? Tal vez este me ha rayado y yo como no siento. A veces siento y a veces no siento. Así que estoy. Tienen calor. ¿Qué pasa, vos? ¿Qué pasa, papi? ¡May, tuki, tuki! ¡May, tuki, tuki! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Mírenlo. Miren ese lunar que tiene. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca. No si lo eres a nadie porque es de tu mamita. Ahí viene el otro, mira. Ay, mana manino. Mapusi. Mapusi. Este es Mapusi, mira. Este es Mapusi. Tiene calor, pupicito, mi gordo. Oye, el calor lo ha sacado. Oye, puede andar para arriba y para abajo. Me lo voy a parar acá porque ya estoy viendo el agua. Voy a ir a dejarle el café a mi esposo al cuarto. No los puedo llevar porque está roncando. Y ustedes no quieren oír ronquidos. En ese calor también, pero duerme sabroso. Ay, no, Dios mío.
comer sabroso. Yo no puedo dormir con ese gran calor. Miren, me he levantado dos veces a mojar una sobrefunda. Y así he podido dormir. Pero de ahí no he podido dormir, amigas. Mucho calor. Así que... espérenme, ya vengo. ¿Qué tengo en el corre? Anoche me pinté las uñas, miren, me he echado brillo nomás en las uñas, ya me están creciendo, miren, me he echado brillo, me estuve pintando ahí como podía, porque ya ven que... ahora voy a agarrar mi comida. A ver, no se caen. Esta cosa está guada. Voy a agarrar. Voy a servir el desayuno de chicos. Este es el desayuno de él, ve. Tres plátanos y huevo y dos salchichas. No mucho porque él le hace daño los plátanos tan dulces. Y eso tiene que evitar. Ahora nos compramos queso, mira. Así chiquito. Porque tenía queso, en un cumbo grande y se me arruinó. Se me arruinó mi quesito. Así que no. Le digo yo a él, no papi, le digo, comprémonos mejor un chiquito, le digo, porque muchos se me arruinan en la refri y no estamos para estar botando comida. ¿Va? No, no me gusta botar comida. Este día voy a hacer carne deshilachada. Si no puedo grabarlo con la cámara, lo voy a tener que grabar con el teléfono. ¿Va? Porque sí, tengo que, vaya, mire, huevito, tres plátanos y dos salchichas y su pedazo de quesito. Ahora lo voy a ir a dejar, me permite un momento. Ya ves eso. Vale, hoy me voy a servir yo. Yo no como mucho. Yo solo voy a comer un poquito de huevo porque no quiero mucho huevo. Tengo alto colesterol. Hasta que no baje ese colesterol no voy a comer mucho huevo. Me
comer una salchicha. Y tres plátanos, ¿sí? Tres plátanos. Y poquito de... A ver, lo voy a destapar. Lo he tapado el huevo. Aquí está. Un poquito de huevo, tres plátanos y mi salchicha. Y mi queso. Y como sol, no como con pan ni tortilla. No he hecho tortillas. Pero sí voy a hacer porque me gusta comer las tostadas. Tostados son bien sabrosas las tortillas. Vamos a comer. Bueno, lo voy a ir dejando porque voy a comer primero y voy a hacer la comida como eso de las 2 o las, no sé a qué hora, como a las 3 o las 4. Yo hago la comida tarde porque nosotros comemos tarde, tenemos frutas para estar comiendo, entonces lo vengo a hacer bien tarde. Pero cuando yo empiece a hacer la carne deshilachada, yo les voy a enseñar cómo yo lo hago, ¿va? Así que bueno, pues lo voy a ir dejando. Feliz día, que Dios me lo bendiga. Y miren la cámara, la batería. Oh, ya cargó, pero todavía no voy a grabar. Bueno. Que Dios me lo bendiga y lo veo más tarde, ¿ok? Cuídense, mójense si tienen calor. Yo ya me mojé, parezco mango chupado, pero ahí voy pasando el calor porque está haciendo un calor como no se lo imaginan. Así que bueno, pues los voy dejando. Que Dios me lo bendiga, feliz tarde y nos vemos más tarde. Bye bye.